¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos amigos a este resumen informativo sobre las noticias de COVID-19 y otros temas más. Pero hoy vamos a tratar básicamente dos puntos. El tema de COVID-19 y pues este anuncio que hace la Secretaría de Educación Pública, como le mencionamos ayer, donde ya dan a conocer los horarios, los niveles, a través de qué canales estarán los niños, nuestros escolares, tomando clases a partir del 24 de agosto, cuando empieza el nuevo ciclo escolar. De esto y bueno, otros temas más, pero vamos a ahondar en el tema de COVID-19, porque hay buenas noticias y estas noticias las acaba de dar el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y unas que dio también a través de sus enlaces en vivo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Palacio Nacional, también con respecto a la vacuna contra el coronavirus. De esto estaremos hablando, pero antes de mostrarle las estadísticas que hoy nos están presentando a nivel mundial, las estadísticas federales y las de aquí del estado de Nuevo León, déjeme saludar a Socorro de Garza por acompañarme, Yaneto Hernández Garza, que están pues conmigo en esta noche, cuando son las 9:08 p.m. Vamos a comenzar con esta información. Pues sí, son más de 21.593.000 personas, 93.000 personas que se han contagiado de COVID-19 en el mundo. Las muertes también se siguen agregando, 773.000, poco más de 773.000 personas que han fallecido víctimas del coronavirus. Esta es una radiografía concreta sobre el avance de COVID-19 a nivel mundial. Mientras que hoy, aquí en el país, la Secretaría de Salud confirmó 214 nuevos fallecimientos por COVID-19, por lo que suma ya 56.757 personas. Son 522.162 casos acumulados, personas que se han contagiado a lo largo de esta pandemia aquí en nuestro país, han contraído este virus desde el pasado 28 de febrero, cuando se registró y se confirmó el primer caso en México. De acuerdo al reporte técnico diario que dan actualmente, hoy 41.104 casos son activos estimados que da la Secretaría de Salud Federal. ¿Qué significa esto? Lo hemos comentado en intervenciones anteriores, que son personas que presentan los síntomas 14 días atrás a la fecha y quienes, pues, lamentablemente podrían también ir contagiando de este virus si no toman las debidas precauciones, lo que representa alrededor de un 7% de los casos que hoy están confirmados en nuestro país. ¿Pero qué es lo que sucede aquí en Nuevo León? Ayer le comenté y le presenté una infografía sobre, pues, los contagios, un comparativo entre el mes de agosto y el mes de julio. Hasta este momento, pues, julio había sido el más letal en este periodo de pandemia en el que estamos viviendo. Julio cerró con 781 decesos solamente registrados en ese mes. Obviamente ya íbamos en una cifra superior, pero solamente ese mes de julio se confirmaron 781. Yo le hacía un comparativo con estos primeros días del mes de julio con el mes de agosto. Y estábamos hablando de que en agosto, en los primeros 15 días, se estaban registrando 511 decesos. Lo que significa que nos da la presunción de que a lo mejor el mes de agosto podría ser el más letal por víctimas y muertes por COVID, porque todavía falta la segunda quincena del mes de agosto. Si las cifras que nos están dando hoy, que son
de 40 decesos que nos están dando en estos últimos días, pues todo parece indicar que podría ser agosto el mes letal. Y es que, pues le comenté 781 en julio, muertes solamente eso, y más de 21 mil contagios que se registraron en el mes de julio. Y este domingo, Secretaría de Salud, Manuel de la O, directamente el secretario de Salud, confirmó 40 defunciones más en nuestro estado, lo que la cifra se está elevando entonces a 1.711 personas que han fallecido por coronavirus. En este periodo del 1 al 16 de agosto, fíjese, van 541 decesos. Mientras que en ese mismo periodo, en el mes de julio, del 1 al 16 de julio, se habían registrado apenas 330 defunciones en ese mismo lapso. Y yo le hacía una observación que en esa segunda semana de julio, pues fue cuando se estaban registrando o nos estaban confirmando cifras por arriba de los 35, 37, 39, 36, 40, 41, 44. Y llegó un día, el 28 de julio, donde pues el número de decesos fue de 51. Por eso es que se incrementó exponencialmente las muertes en el mes de julio en su segunda quincena. Pero esto, lo que le estoy presentando ahorita, de los primeros 16 días del mes de agosto, pues ya van desafortunadamente 541 decesos. Ayer le presenté una infografía haciendo los comparativos. Este 16 de agosto están agregando las autoridades 620 contagios más. Los contagios no bajan, siguen por arriba de los 600 y por abajo de los 700. Esta es una, pues posiblemente una estabilización de la que en un momento dado nos habló el doctor Manuel de la O, y es por eso que se tomaron las disposiciones de también abrir los fines de semana los negocios. Recuerde usted que este es el primer fin de semana en que los negocios con actividades no esenciales están aperturando en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y bueno, por supuesto que también ya hubo algunas multas y algunas sanciones que ha presentado o aplicado la Secretaría de Salud del Estado. Si tomamos en referencia estos primeros 16 días de agosto, los casos de contagio confirmados, pues bueno, estamos hablando que son en el mes de agosto 9.938 frente a los registrados en el mes de julio, que andaban o rondaban por alrededor de 10.847. Los contagios, si hacemos ese comparativo, bueno, pues son menos en este mes de agosto, salvo las muertes, dicen todo lo contrario, es contrario a las muertes registradas. En el caso de los contagios, pues en este mes de agosto son no, alrededor de unos 909 contagios menos comparados con el mes de julio. Así están las estadísticas en Nuevo León, y están en la espera 920 personas que les confirmen o les descarten si tienen efectivamente este virus COVID-19. Y el número de hospitalizados, pues va, cuando estaban presentando una ligera baja, bueno, pues hoy tenemos, o nos han reportado las autoridades, 1.393 personas hospitalizadas por COVID-19, de las cuales 986 están confirmadas, están a la espera. Oh, perdón, 1.393, le corrijo, hospitalizadas, y de esas 986 están confirmadas con COVID-19. El resto están a la espera de los resultados de esta prueba. Le comenté yo, ahorita iniciada esta transmisión, que hay noticias, o al menos noticias buenas, importantes en la mira o en términos globales para todo el país. Y hoy lo hizo saber
el doctor Hugo López-Gatell en la conferencia de prensa y luego especificado por el doctor José Luis Alomía, quien pues dio la actualización de las estadísticas. Pero ¿de qué se trata? Escuche usted, los contagios van bajando, las muertes. Enfatizado cada domingo que cerramos la semana de reporte con la información ya estable. Tenemos 3 semanas en donde tenemos descenso en el número de casos diarios. Imaginábamos que los medios de comunicación, que durante muchas semanas estuvieron entusiastas con decir cifra récord de casos, quizá hoy van a estar entusiastas decir cifra récord de descenso. Pero no quiero decirles lo que pongan, ellos lo decidirán. Aquí está lo que el doctor López-Gatell acaba de precisar. Es ya la tercera semana consecutiva, 30, 31 y ahora la 32, en la cual estamos evidenciando ya un deceso en la totalidad de los casos. Ahorita vamos a ver los casos confirmados y estimados, pero cuando vemos la totalidad de los casos, es decir, inclusive todos aquellos que han salido ya negativos a una prueba de virus SARS-CoV-2, pero que en su momento presentaron signos y síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda grave. Cuando vemos el total de la barra con los 3 colores, abrimos hoy la gráfica con la semana 32 con una reducción importante en relación a la semana 31. De hecho, también podemos notar en el porcentaje de positividad, que es la línea de color naranja, que está hasta la parte superior, también como el porcentaje de positividad ha disminuido en la semana 32. Ayer estábamos cerrando la gráfica de la semana 31 con un porcentaje de positividad del 47% y el día de hoy estamos abriendo con el porcentaje en 44%. Está también disminuyendo este porcentaje de positividad, lo que quiere decir que cada vez menos personas que presentan alguna infección respiratoria aguda terminan confirmándose o siendo COVID-19. Pues claro que estamos contentos, claro, ya después a nivel nacional, casi 6 meses ya de estar en confinamiento y en el caso de los estados, algunos que ya están pues 5 meses que están transitando en el quinto mes de confinamiento, donde la inestabilidad de los contagios pues sigue, donde algunos estados están todavía subiendo, otros van a la baja. Pero al final de cuentas, pues hoy nos están dando estas noticias de acuerdo a la evaluación y los reportes que los mismos estados le hacen a la Secretaría de Salud Federal. Y aunque existen, sigue habiendo como quiera algunas diferencias entre lo reportado a nivel nacional con lo reportado en cada uno de los estados. Pues los indicadores ya están dando noticias buenas, como las noticias que dio hace también hoy por la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador en uno de sus enlaces en vivo. Bueno, habíamos comentado que los sábados y los domingos el presidente hace enlaces en vivo. Este día no fue la excepción y también dio noticias buenas, importantes para todos los mexicanos y para personas de otras nacionalidades. ¿Y sabe por qué? Sobre todo en Argentina, por el acuerdo que hizo México con Argentina y con la fundación del empresario Carlos Slim para poder estudiar y producir la vacuna. Y pues ya sí se ve luz al final del túnel, como lo dijo también ayer. Pero así lo explicó el presidente López Obrador hoy por la tarde. Y ya se tiene certidumbre, ya hay amplias probabilidades de que esta vacuna sea eficaz para enfrentar el COVID-19. Es por eso que ya suscribimos un acuerdo, Argentina, México, la Universidad de Oxford, Astra y la Fundación Carlos Slim. El propósito
es que se tengan ya resultados, se termine la fase 3 de experimentación para principios de noviembre, se entreguen los resultados. COFEPRIS, que es la institución de México, nos va a decir si es buena la vacuna. Y de inmediato va a iniciar el proceso de fabricación. Se va a hacer esta vacuna en Argentina y en México. Se va a producir aquí, en nuestro país. Se piensa que ya vamos a poder utilizar esta vacuna en el primer trimestre del año próximo, con un plan de vacunación nacional. Va a ser universal, es decir, al alcance de todos. Esto lo va a decidir la Secretaría de Salud. Esta vacuna no tiene propósitos de lucro, así lo decidió la Universidad de Oxford. Entonces, su costo va a tener que ver con los insumos, con los gastos mínimos. Se calcula que puede costar $4, pero no los va a pagar la gente de manera directa aquí en México. Lo va a financiar el gobierno con el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Pero la vacuna se va a aplicar de manera gratuita. Pues le comenté, hay noticias buenas por el gobierno federal. El doctor Hugo López-Gatell lo dijo, van bajando las estadísticas y el presidente López Obrador nos habla de que para enero, febrero o marzo se podría ya tener esta vacuna. Así es que, pues, también vamos a ver, son cada vez más las personas que se van contagiando de este virus y las estadísticas que estamos mostrando. En el caso, por ejemplo, de Nuevo León, no hay una estabilidad muy certera, pero bueno, mientras unos días sube, otros días baja, nos mantenemos en el caso de los contagios por abajo de los 700, cuando en el mes de julio pues estaba, nos reportaban hasta más de 700 y 800. Así es que en forma global, todos los estados que les reportan estadísticas al gobierno federal, en su conjunto están dando una baja en las estadísticas, contagios y muertes, transmisiones, casos de positividad, la rapidez en la que se va esta epidemia contagiando, todo eso va bajando. Así es que podríamos muy posiblemente pues pasar una Navidad tranquila, pero hay que ver cómo se va a comportar por el mes de noviembre y diciembre esta pandemia. También depende de nosotros, porque se suma a la enfermedad de la gripa, neumonía, que normalmente se da en esos meses de invierno. Sería, como se había dicho en meses anteriores, estaríamos enfrentando no solamente COVID-19 o no solamente los virus de la gripa, que normalmente ya teníamos establecidos en nuestro cada estación del año, sino que ahora se sumaría otra enfermedad más, que es COVID. Pero vamos a procurar, sobre todo, que nosotros tengamos las debidas precauciones y sigamos acatando las recomendaciones de protección, de prevención, para que esta epidemia, si bien muy posiblemente no se acabe hasta que no tengamos esta vacuna, en el sentido de que una vez que nos contagiemos, inmediatamente poderla recibir la vacuna y mermar en mucho la estadística de letalidad que se pueda llegar a presentar en aquel momento.
Así es que, pues, vamos a ver, vamos a comportarnos, a portarnos todos bien para que no se extienda aún más esta epidemia y solamente confiar en que para noviembre se tengan ya los resultados y de ser así que la COFEPRIS dé luz verde en el estado, en este estado mexicano, bueno, pues ya se produzca aquí en México y la otra parte en Argentina, bueno, pues ya poder nosotros tener esta vacuna para eso desde enero, febrero, marzo, y será pues gratuita, ya lo dijo el presidente, gratuita, bueno, pues todos los mexicanos de alguna manera pagamos impuestos y obviamente pues son con los recursos de los mexicanos. Pero ¿qué es lo que pasa también aquí en el estado de Nuevo León? Hoy habló el doctor Manuel de la O, quien dio la conferencia de prensa, y bueno, habla precisamente lo que le comenté yo hace un momento de la diferencia de los datos que se dan entre las estadísticas de Nuevo León, las estadísticas que da la Secretaría de Salud Federal. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Nuevo León, hoy, este día 16 de agosto, la autoridad local está reportando 1,711 fallecimientos por COVID-19 y en el informe que dieron hace un momento la Secretaría de Salud Federal, pues tiene ubicado a Nuevo León con 1,770 personas que han fallecido. ¿A qué se debe esta diferencia? Lo ha explicado el doctor Manuel de la O en los cortes, en los tiempos que se dan de corte, pero pues al parecer ya se va a corregir según lo que dijo. También en este resumen que le presento de la conferencia de prensa habló de otros datos importantes. ¿Sabe por qué? Porque próximamente ya vamos a tener el proceso electoral, ya se va a instalar el año electoral en nuestro territorio mexicano, sobre todo en 15 estados de la República. Pero hay también un punto importante, el tema de las precampañas. Y en este tema de las precampañas, esto ya se está hablando que se van a adelantar. En ese sentido, también los candidatos, los aspirantes, algún puesto de elección popular, pero por la vía independiente, pues ellos tienen que salir a la calle a recoger firmas. Es uno de los requisitos que tiene la ley electoral, que tienen que recolectar firmas, ya sea a través de una unidad móvil, a través de un celular, o en algunas zonas de aquí de Nuevo León, tienen que ser por escrito. Esto significa que tendrá que haber una interacción entre los que buscan las firmas que le den el aval a los candidatos independientes aquí en el estado de Nuevo León. Esto viene a colación, ¿por qué? Pues porque se habla de que hay que tener sana distancia y no, pues no haber personas, un mayor número de personas en concentración y en este tipo de eventos que los hemos tenido en las elecciones pasadas, bueno, pues sí se dan las concentraciones para poder recabar estas firmas y en sí otros eventos como son precisamente las precampañas donde juntan a un número importante de ciudadanos. Y esto es muy importante, si aquí en Nuevo León, una vez que se adelante este proceso de recabar firmas por parte de los independientes, ¿qué medidas tendrán que tomar? ¿Cuáles son las medidas que aquí en el estado de Nuevo León se irán a tomar, ya no solamente en las precampañas, sino en las campañas? Dice, sobre todo estamos supeditados a ver qué es lo que el comportamiento de esta pandemia. De esto también habló precisamente el secretario de Salud, Manuel de la O. Es importante tratar este tema y apurarnos ahorita en este momento. El doctor Manuel de la O habla al respecto. ¿Y qué va a suceder con las fiestas patrias, las fiestas de septiembre, el grito de independencia? ¿Se va a llevar a cabo aquí en el estado de Nuevo León? Bueno, a nivel federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí se va a realizar, va a ser con un número reducido de personas ahí en Palacio, pero ¿cómo va a ser aquí en el estado de Nuevo León? ¿O qué adelanto dio el secretario de Salud, Manuel de la O? Precisamente de esto, el
nos habla y yo se lo presento. Entre el reporte de muertes de la Federación y el Estado, es por la diferencia de la hora del reporte, principalmente del IMSS, con la de los servicios de salud. Ya di la instrucción a mi equipo de salud para que empaten esa información, para que no haya malas interpretaciones. El objetivo es ser claro, ser transparentes, y la recomendación de un servidor y de todo mi equipo es ser transparentes. Todavía pues no hemos pensado en eso, estamos nosotros concentrados en la pandemia, concentrados en salvar vidas, en innovar, en hacer otras acciones para cuidar la salud, que es lo más importante la salud que cualquier otra situación. Ya se verá en su momento qué decisión se toma. Y las fiestas patrias se van a suspender en todo nuestro estado. Se van a suspender el grito en el estado y el grito en todos los municipios. Es importante cuidar la salud. El hacer un evento del grito generalmente concentra miles de personas, grupos musicales, y sería un riesgo grandísimo para la salud y tendríamos cientos de personas fallecidas o a lo mejor miles de personas que pueden fallecer. Pues ya está dicho, ya lo dijo, se va a suspender, pero aquí pues quedó un poco de duda, no sé si efectivamente ya también el gobernador no va a hacer ningún tipo de actividad, solamente pues para guardar el respeto a la independencia de México, si lo va a hacer solo como lo va a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, o los alcaldes lo irán a hacer en una ceremonia muy cerrada sin la presencia de la ciudadanía. Esto también hay que especificarlo porque pues a lo mejor lo hace como lo va a registrar el próximo 15 de septiembre en la noche el presidente Andrés Manuel López Obrador, si se replica de esta manera en el estado de Nuevo León con un grupo muy reducido. Dice que se suspende, pero bueno, vamos a ver, falta todavía un mes, que es lo que nos dicen, si puede haber alguna modificación. Pero de entrada, los festejos o las actividades del grito de independencia estarán suspendidas. Y pues suponemos también que entonces el desfile sería lo mismo por el número de personas que pudieran también asistir. Oigan, otro tema que también es importante porque se acerca la hora, se acerca el día en que nuestros niños comenzarán sus clases vía televisiva o vía también por las plataformas de internet y las que ha dispuesto la Secretaría de Educación Pública. Hoy dio a conocer algunos detalles el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barracán, dio los canales por los que se van a transmitir las clases, los horarios. Y esto fue precisamente lo que dijo el funcionario federal. Y pues déjeme decirle que estas clases, por ejemplo, los especificó en el caso de los horarios y los canales que van a hacer, que serían el canal 11.2, el 5.2, el 7.3 para primaria y preescolar, mientras que es secundaria el 3.2 y bachillerato 14.2 y 6.3. Este proyecto televisivo educativo también se está sumando un sistema de cable y el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Las asignaturas serán 8 para el área de preescolar, 10 para primaria y 12 en secundaria. A partir de mañana lunes se van a detallar el programa escolar a distancia por horario,
por materia y por grado. Y esto así explicó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán. Preescolar tiene 4.780.000 niños. Primaria tiene 13.972.000. Secundaria 6.473.000. Y bachillerato 5.239.000. Pasar los anuncios que generan todos los partidos políticos, y gracias al apoyo de todos los partidos políticos, del INE y de la Secretaría de Gobernación, se hizo un acuerdo de concertación para que la señal sea totalmente limpia y no haya ningún tipo de publicidad o de anuncios de ningún tipo, ni políticos de los partidos, ni tampoco públicos del gobierno, ni tampoco privados de anuncio alguno. Entonces va a ser una señal totalmente limpia que se va a dedicar el 100% a contenidos educativos. Siguiente. El día de mañana, lunes 17 de agosto, vamos a hablar de inicial, preescolar y educación especial, ya a detalle. El martes de segundo y tercero de primaria, el miércoles 19 de bachillerato, el jueves 20 de agosto de cuarto y quinto de primaria, el viernes 21 de agosto de sexto de primaria y primero de secundaria, y finalmente el sábado 22 de agosto de segundo y tercero de secundaria más educación indígena. Aquí vamos a ver a detalle los horarios, los contenidos y todo lo relativo a cada uno de estos niveles. Siguiente. Algo muy importante es que los docentes que están participando fueron seleccionados por nuestras instituciones más importantes de formación magisterial, y ellos están ayudando a hacer los guiones de los programas. Están siendo también asesorados por conductores, casi todos ellos son de TV Educativa, conocen muy bien el tema y la televisión. Se respetan usos horarios, esto quiere decir que si publicamos que es a las 8 de la mañana el inicio de preescolar, no importa que parte de la República tenga horarios diferentes, será a las 8 de la mañana en cada estado de la República. Pues bueno, a partir de mañana todas las mamás que tengan también niños en edad de preescolar podrían ya estar viendo para ver los detalles, a partir de mañana, los detalles de cómo va a ser esta mecánica en el tema educativo para sus hijos el martes. También los de primaria y así sucesivamente le estamos presentando este calendario que dio el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán. Y bueno, las noticias, como le comenté hace un momento, han sido buenas para todos los mexicanos. El número de casos va en descenso y la vacuna, todo indica, de acuerdo a lo que dijo el presidente, la vacuna contra el COVID-19, podríamos estar haciendo uso de ella, bueno, a partir de enero, entre enero, febrero o marzo, en este primer trimestre del próximo año, toda vez que la COFEPRIS le dé luz verde en el mes de noviembre para que se empiece a producir aquí en México esta vacuna y poder hacerle frente a COVID-19. Estas son dos noticias importantes y buenas para todos los mexicanos. Mientras tanto, hay que cuidarnos porque, pues aquí en el caso de Nuevo León, las estadísticas de defunciones pues van todavía por el número de los 40. Son las 9:40 p.m. Gracias por acompañarme en esta noche. Lo espero mañana a las 9:00 p.m. también en otra emisión más. Y si usted tiene la oportunidad y se levanta temprano, escúcheme en Radio Fórmula con mi compañero y amigo Vicente Valdés en su noticiero Radio Fórmula. Hasta mañana y cuídese mucho.